Hola chicos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Ya listos? Ya estamos en la recta final de nuestro curso de ventas, ¿sí? Con nuestro curso de ventas, y acordémonos que es la mejor o la más pagada, o la mejor pagada, o la mejor profesión más pagada del mundo, es la venta, ¿sí? Donde se puede ganar mucho dinero. Bueno, voy a darle aquí, cuando yo deje de recibir la clase, le voy a dar el teléfono. Bueno, vamos a ver. Vamos a arrancar. Quiero ver cuántos sabemos. Todavía faltan unos cuantos. El día de ayer estuvimos viendo cierres de venta. Sí, vimos alrededor. ¿Cuántos tipos de cierre de venta eran? Como 20, creo yo, si no me equivoco. Una cosa así. Eran varios tipos de cierres de ventas. También en la plataforma. Tenemos varios tipos de cierres de ventas. Sí, señales de compra que las vimos. Las técnicas. Técnica de derecho inminente. Casi son las mismas, solo que con otros nombres, pero básicamente es lo mismo. Que es lo que vimos el día de ayer. Ayer no, antier, perdón. Ayer estuvimos de suerte. Pero hay un par aquí más que están bien interesantes que se pueden repasar. Ahora bien, por otro lado, también nosotros teníamos que haber hecho un laboratorio el día martes, que no se hizo, claro, no sé si lo hicieron. No lo han hecho, pues nomás terminar esta clase, por favor, hagámoslo, ¿verdad? Y obviamente, pues, el laboratorio final que vamos a dar el día de mañana, pequeño repaso,
para que todo salga bien, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá. Dice, seleccione la definición correcta de cierre de venta. Con estas tres. Es una ayuda para que tome la mejor decisión que son buenas para ellas. Es una serie de hechos que permite lograr la venta. Es un resultado lógico de emplear de destrezas del vendedor, ¿verdad? O sea, son todas las anteriores. Selecciona señales de compra, es decir, comunicación no verbal y comunicación verbal, que lo vimos el día de antier, ¿verdad? El martes. Y selecciona la opción que presenta cierres de ventas más comunes. Son todos estos. Obviamente, pues, todas las anteriores. Y por último dice, un cierre exitoso nos indica que se logró entender las necesidades del comprador. Es verdadero, es correcto. Así que hoy vamos a ver consejos para cerrar las ventas, parte 1, y dentro de ello vamos a ver las diferentes tipologías de los clientes. ¿Sí? Vamos a ver diferentes tipologías de clientes. ¿Okay? Vamos a ver. Así que, a ver acá. Sobre, bueno, vamos a ver consejos. Consejos de para cerrar más ventas. Consejos para cerrar más ventas. Acordémonos, chicos, que vamos a preparar nuestro script de ventas para el día de mañana. Es decir, mañana, que es el cierre del curso, vamos a sacar todo lo que hemos visto, ¿sí? Todo lo que hemos visto, y vamos a armar nuestro muñeco, ¿verdad? Es decir, técnicas de introducción, presentación de beneficios, manejo de objeciones, cierres de ventas, ¿sí? Todo lo vamos a hacer el día de mañana. Vamos a armar todo eso, lo compilamos y hacemos nuestra presentación de ventas. ¿Ok? Hacemos nuestra presentación de ventas. Y de una sola vez les comento que muy probablemente dentro de la presentación de ventas nosotros vamos a, a dar como tips, ¿verdad? Para ir mejorando la presentación. De eso se va a tratar el ejercicio. Ustedes van a hacer su presentación de ventas y nosotros, pues, después de que termina, vamos dando como tips de cómo poderlo mejorar. ¿Sí? De una sola vez les comento. ¿Ok? Bueno, vamos a ver los consejos para poder cerrar más ventas. El consejo número uno es la actitud. ¿Sí? La actitud. Este es el consejo número uno. Porque no puede haber un vendedor exitoso con la actitud correcta. Tiene que tener actitud. ¿Sí? Actitud. ¿Ok? ¿Qué actitud tengo que tener? Bueno, una actitud positiva para empezar. ¿Sí? Una actitud positiva, una actitud valiente. ¿Por qué valiente? No sé si hablé la vez pasada con ustedes sobre las tres cosas que paralizan al ser humano. Y el número uno, obviamente, es la actitud. Número dos, la comodidad. Y número tres, el temor, el miedo. No sé si hablé con ustedes de eso, sí o no. ¿Quién me recuerda? Chicos. Chicos, chicos, ¿hablé con ustedes, sí o no, de eso? Sí, licenciado, sí, nos comunicó eso. Ah, sí, hablamos ya de eso. Va, perfecto. Bueno. Entonces son las tres cosas que paralizan al ser humano, que son la actitud negativa, la comodidad y el temor. El temor al qué dirán, el temor a lo desconocido y el temor al fracaso. Son tres temores que el ser humano aprende. Y en base a eso nosotros no llegamos a donde tenemos que llegar. Bueno, número uno, la actitud. ¿Qué actitud tengo que tener? Actitud positiva. Actitud de que sí lo vamos a lograr. Actitud de que sí se va a vender. ¿Sí? Actitud de que vamos a llegar a la cuota, actitud de que vamos a rebasar la cuota. Si usted maneja esa actitud todo el tiempo, créame que va a lograr muchas ventas. ¿Sí? Va a lograr bastante. Usted maneja esa actitud todo el tiempo. Lo otro es prepararse todo el tiempo. Es decir, todo el tiempo estar en entrenamiento, en entrenamiento, en entrenamiento, en entrenamiento, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. ¿Por qué razón? A medida que yo crezca como persona, crezca mis habilidades, va a crecer mi habilidad de poder vender, ¿sí? Mi habilidad de poder, cerrar venta más rápido.
Y hay tanto que uno puede aprender, o sea, no solamente en el tema de ventas, sino que en el tema de otros tópicos que tienen que ver conmigo como persona. Por ejemplo, yo estoy escuchando un audio entrenamiento muy bueno. Se llama El Poder de la Autodisciplina. Buenísimo. Se lo recomiendo, por cierto. También hay otro audio entrenamiento que también es libro, que se llama Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Ese no es de ventas, pero sí ayuda a influir sobre las personas. ¿Ok? Igual el otro, el de autodisciplina, no es de ventas en sí, pero sí me va a ayudar a mí como persona. ¿Ok? Está otro que se llama Piensa y hágase rico, Napoleón Hill. Muy bueno. Ayuda mucho al cambio de pensamiento. Porque muchas veces nosotros pensamos de determinada manera y creemos que esa determinada manera es verdad. Y muy probablemente no lo sea. Es decir, necesitamos cambiar cierto tipo de actitudes, cierto tipo de formas de pensar, porque la forma de pensar va a determinar mi actitud, ¿sí? Mi forma de pensar va a determinar mi manera de vivir, ¿ok? Por ejemplo, estábamos hablando de la diferencia entre común y normal, que mucha gente confunde los dos términos. Es decir, confunden que algo es común y lo hallan como normal, ¿sí? Cuando no es así. No es normal. Común tal vez, pero normal no. Y muchas veces confundimos los dos términos y de repente nos acomodamos a lo común, cuando no necesariamente tenga que ser normal. ¿Sí? Entonces, y aquí, y en ese tópico podemos hablar de un montón de cosas, empezando por los salarios, por decir algo, las comisiones. Pues como ya nos acostumbramos y como todo el mundo gana lo mismo, ah, pues es lo normal. No, no es lo normal. En ventas no. Lo común tal vez, lo normal no. Entonces, prepararse todo el tiempo. Los audioentrenamientos y libros de Jim Rohn, se los recomiendo, Los Pilares del Éxito, Los 12 Pilares del Éxito, muy buen entrenamiento. Y eso ayuda mucho a cambiar la actitud. Comienza a cambiar la forma de pensar, porque es algo muy importante el que nosotros podemos llegar a cambiar nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de vivir. Hay algo muy importante sobre la manera de pensar, es nuestro, ¿qué se llama esto? Nuestro sistema de valoración. Y eso tiene que ver mucho con la manera de pensar. ¿Qué es lo que nosotros valoramos? Por ejemplo, para que me dé a entender a lo que estoy queriendo decir. Todo el mundo sabe que es muy importante tomar agua. Todo el mundo lo sabe. ¿Pero todo el mundo lo hace? No lo hace. ¿Por qué? Porque aunque sabemos que es muy importante tomar agua, dentro del sistema de valoración de algunas personas no lo es. Es más importante otras cosas que tomar agua. ¿Sí? Otro punto. Todo el mundo sabe que hacer ejercicio es bueno y es importante. ¿Sí? Claro que sí. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué no mucha gente no lo hace? Porque dentro de su sistema de valoración propio, no es importante. Valoran o priorizan más otras cosas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos un sistema de valoración de cabeza. O sea, priorizamos aquellas cosas que no son tan importantes. Por ejemplo, muchos dicen, ah, yo, o otro ejemplo que podríamos poner muy puntualmente, el comer saludablemente. Sí, el comer saludablemente es importante. Todo el mundo lo sabe. Pero ¿por qué no lo hacemos? Es un sistema de valoración. Preferimos irnos a comer una pizza, una hamburguesa, a gastar 20, $30 en el banquete, ¿verdad? $40. Dicen, no, pero es que. Y en vez de comer o comprar comida saludable. ¿Verdad? Cosas de ese estilo. Entonces, nuestro sistema de valoración tiene que ver con nuestra manera de pensar. Porque muchos de nosotros no tenemos o no nos preparamos con audio entrenamiento. Sabemos que es importante, sí lo sabemos. Sabemos que es importante, pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro sistema de valoración, es decir, nuestra manera de pensar, nos está diciendo hay otras prioridades. ¿Cuáles son otras prioridades? Recargar el celular, salir de pachanga los viernes, los sábados, ir al estadio. Que no tiene nada de malo, pero sí podemos estar hablando
de diferentes sistemas de valoración. Habría que analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué sistema de valoración yo tengo? ¿Qué priorizo más? ¿Y qué cosas tengo que cambiar? ¿Sí? El sistema de valoración de una persona va a determinar el éxito o el fracaso de la misma. Sea, ¿qué es lo que valora más realmente? ¿Sí? Póngase a pensar en eso, el sistema de valoración. ¿Cuál es su sistema de valoración? ¿Qué prioriza más? ¿Qué es más importante para usted? Piénselo y sería bonito pues hacer el ejercicio de hacer una lista. ¿Qué es lo que más le importa? ¿Y qué es lo que le tendría que importar? ¿Y cómo hacer ese cambio? Y eso, ese cambio es aquí, ¿ves? En la mente. Por eso les digo, si usted cambia su manera de pensar, va a cambiar su manera de vivir. ¿Ok? Piense mucho en eso y créame que si usted cambia su manera de pensar, créame que va a ser imparable. Vamos a ver, otro punto, ordenado y puntual. Son dos cosas que la mayoría de vendedores, cuando son muy buenos, la mayoría no lo hace. A excepción que sea un vendedor profesional. ¿Qué me refiero con un vendedor profesional? Un vendedor profesional no le tiene que decir nada. Simplemente ya sabe lo que tiene que hacer, o ella ya sabe lo que tiene que hacer. Simplemente lo hace. Y lo hace con una buena actitud. Lo hace en una manera muy ordenada. Y lo hace de una manera casi que perfecta. Todo. Es un vendedor profesional, hace eso. Un buen vendedor es aquel que vende bastante, sí, vende bien. Pero es un gran, como decimos, un gran desmadre, ¿verdad? No le gusta hacer reportes, los hace malos, aunque vende muy bien, cobra muy bien, pero hace malos los reportes, llega tarde, es desordenado. Y esas son las cualidades de un buen vendedor. Y hay, y en, eso, si usted va a una empresa y de repente quiere saber cuál es el buen vendedor, el mejor vendedor, la mayoría es así, la mayoría. Cuando es un vendedor profesional, no lo es. ¿Por qué? Porque esos tipos de detalles los cuida mucho, porque cuida mucho la imagen. ¿Sí? Cuida mucho la imagen. ¿Qué imagen podría él tener? En cambio, un buen vendedor, que vende bastante, que vende muy bien, algunas cosas le vale, ¿verdad? Le vale. Entonces, esa podría decir que es la diferencia entre un vendedor profesional y un vendedor y un buen vendedor. ¿Sí? Entonces, la idea es pasar de un mal vendedor o un vendedor empírico o un vendedor, digámoslo así, que empieza a ir evolucionando, ¿verdad? A un vendedor más o menos, a un buen vendedor y terminar con un buen vendedor profesional. El vendedor profesional maneja todo ese tipo de técnicas que hemos estado viendo en esta capacitación. Está capacitando constantemente, entrenando constantemente, porque esa es su profesión, de vendedor, de profesión. Entonces lo agarra muy en serio. ¿Okay? Otro punto, no estoy diciendo que ustedes no lo sean, ¿verdad? Si usted se considera, pues entonces solo hay que afinar detalles y dar para adelante, ¿verdad? Otro punto es practicar, practicar, practicar. Cuando hablamos del roleplay, el día de el antier, no, la semana pasada hablamos del roleplay. Eso es, practicar, practicar, practicar. Mientras más roleplay haga, mucho que mejor. O simplemente cuando va con los clientes, comienza a practicar, practicar, practicar. ¿Sí? Otro es preparar distintos scripts de ventas. Porque sabemos que dependiendo del sapo, la pedrada. O sea, no todos los clientes vamos a llegar con lo mismo. Con el mismo chiste, con el mismo tema de introducción, con no. ¿Por qué? Porque no todos los clientes son iguales. Lo que le funcionó con uno no le va a funcionar con otro. ¿Sí? Entonces usted tiene que manejar diferentes tipos de scripts de ventas, ¿sí? Diferentes tipos de forma de poderle llegar a los clientes. Y otro punto, el último punto es prospectar siempre. Dependiendo del sistema de ventas que usted tenga, prospectar. Ahí está la clave de la venta, es la prospectación. Mientras más vendo yo, mientras más prospecto, pues mayor capacidad podría yo tener de, ¿cómo se llama? De cerrar ventas, mientras prospecto más. Déjenme ver un asunto ahorita, chicos. Hay un detalle que no está en el programa, pero es importante tocarlo. Lo tengo acá. Lo tengo por otro lado. Y son los números. Eso es algo súper importante, los números. ¿Cuáles son mis números? Usted tiene que conocer sus números, ¿ok?
En ventas es vital eso, conocer sus propios números. Ya vamos a ver a qué me refiero con eso. Solo bueno, déjenme encontrar aquí la información esta. Permítanme, ¿dónde está eso? Acá. Los números son súper importantes, chicos, súper, súper importantes. Permítanme un momento. Ok, veamos si podemos encontrar esta información que les digo sobre los números, ¿a qué me refiero? Es un detalle muy importante, manejar los números. ¿Cuáles son mis números? Usted tiene que conocer cuáles son sus números para saber en qué está fallando. A ver, aquí tengo, aquí está. Ahí está. Ok. Aquí tenemos el uso de controladores de ventas. ¿Qué son controladores de ventas? Pues son números, básicamente. Son números. Y aquí tenemos la cantidad de prospectos visitados, la cantidad de presentaciones hechas y los cierres de ventas. ¿Cuántos fueron efectivos? ¿Sí? Y aquí yo puedo sacar porcentajes. Se le conoce como promedio de bateo. Es decir, el porcentaje de efectividad que yo tengo sobre las visitas. ¿Cuál es el porcentaje de efectividad? Podrían ser los cierres de venta. Es decir, por ejemplo, el día lunes yo prospecté 17 personas, hice 12 presentaciones y cerré 7 ventas. ¿Sí? ¿Qué porcentaje de efectividad tuve? Vamos a sacarlo. Ok, tenemos. A ver, 7 ventas y 17 visitas. 7 entre 17. Tenemos un porcentaje de efectividad del 41%. Ese es el porcentaje de efectividad. De todas las visitas, el 41% fueron efectivas. ¿Okay? Y así podemos ir sacando el porcentaje de bateo. ¿Qué efectividad tengo de la cantidad de visitas? Ahora bien, también podemos analizar según esto los números. Miremos acá. En este caso, no está tan mal los números. Pero miren los casos que vienen. Aquí tuve 14 prospectos, de los cuales hice 12 presentaciones, pero cerré 4 ventas. Okay, aquí cerré 7, fueron 3 menos. Ok, vamos a ver el siguiente día. Tuve 13 prospectos, de los cuales hice 8 presentaciones y solo cerré 2 ventas. ¿Verdad? Y así podemos. Mira aquí el viernes, está bien interesante. Hice 20 prospectos, de los cuales solamente me atendieron 7 y cerré 5 ventas. ¿Qué me está indicando los números acá? En este ejemplo. Por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Por qué no me recibieron más personas? Aquí, ¿por qué cerré tan poca venta? ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, los números nos hablan y es algo que muchos vendedores no manejan, no manejan sus números. Uno tiene que saber. De cuántas personas prospectadas, cuántas ventas efectivas voy a tener en promedio. Uno tiene que conocer sus números. ¿Por qué razón? Porque cuando usted hace este tipo de análisis, usted dice, ok, ¿qué fue lo que fallé? Por ejemplo, acá, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Será que prospecté a horas que no tenía que haber prospectado? Porque eso va a depender de cada industria. Porque sucede, de repente hay clientes que a ciertas horas no están. Está perdiendo el tiempo, entonces. Y aquí pudo haber sucedido eso. Entonces, aquí los números me pueden decir, ok, ¿en qué puedo yo cambiar? Por ejemplo, acá. Otro ejemplo igual, ¿ver? Otro ejemplo. Aquí, mire. Este está bien interesante también, porque fueron 12 presentaciones. Y cerré 3 ventas. Igual que acá. O sea, ¿por qué se repite este patrón? Porque solo cerré 3 ventas de 12 presentaciones. O sea, todo eso tenemos que ir nosotros analizando. Algo muy importante que necesitamos analizar en la cuestión de ventas son los números, ¿okay? Bueno, y antes que otra cosa pase, voy para
La lista sí está. Va a estar lista. Así que, por favor, chicos, encendamos la cámara. Veamos, veamos. Estamos a jueves 3, ¿verdad? Blanca y Dalia Cerón. Presente. Buenas noches, Buenas presente. noches, excelente. Blanca Luz Amaya. Buenas noches, presente. Brenda Carolina Santos. Brenda Carolina. ¿Ah? Carmen Elena Gutiérrez. Poco. Claudia Yamilet Castro. Buenas Claudia. noches, presente. Excelente, Claudia. Perfecto. Gracias. Diana Beatriz Iraeta. Presente. Bien. Elba Elizabeth de Escobar. Elba Elizabeth. ¿Está? Bien. Eva Argentina Panameño. Eva Argentina. Tampoco. Bien. Fátima Lourdes Siciliano. Presente. Perfecto. Muy bien. Vamos con Glenda Carolina Alvarenga. Glenda Carolina. ¿Ah? Muy bien. Irma Carolina Navarrete. Ok. Isela Guadalupe Cañas. Jessica Lisette Mansur. Ojo. Jocelyn Esmeralda Amaya. Jocelyn, ¿no está? Joana Michelle Valle. Buenas noches, presente. Buenas noches. Ok. Jonathan Armando Velázquez. Presente. José Armando Guevara. José Armando, ¿no está? Bien. Josefina del Carmen Saavedra. Presente. Ok, perfecto. Julio Alfonso Muñoz. Yulisa Abigail Muñoz. Ok, Kenny Rocibel Dueñas. Lesbia Jacqueline Platero. Buenas noches, presente. Buenas noches. Lisette Montalvo. ¿No está? María de los Ángeles Díaz. Presente. Perfecto. María de los Ángeles Valle. Presente. Excelente. María Elizabeth Morán. Buenas noches, presente. Noches. María Hilda Bonilla. ¿Está? Ok. Maritza Cecibel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Nancy Lisbeth Mendoza. Nancy Lisbeth Mendoza. ¿Está? Raúl Arturo Esquivel. Presente. Excelente. Roxana Cristabel. Buenas noches, presente. Buenas noches. Muy bien. Vamos, Stephanie Margarita Mengíbar. Buenas noches, presente. Noches. Silvia Carolina Hernández.
Silvia Carolina. Silvia Mabel Vázquez. Okay. Silvia Stephanie Muñoz. Wendy Xiomara Flamenco. Y Andy Henry Ramos. Ok. Bueno. Vamos a ver ahorita sobre los clientes difíciles, clientes más complicados, cómo los vamos a tratar. Ahí está. Ahora bien, hay diferentes tipologías de clientes. Hay un montonazo. Usted busca en internet, en YouTube, en Google, tipología de clientes, le van a aparecer, uff, un montonazo de tipologías de clientes, desde lo más complicada con tipología hasta la más sencilla, ¿verdad? Esta no es la única, hay muchas más, ¿sí? Pero esto a mí me gustó porque caracteriza los temperamentos o los tipos de clientes más difíciles de tratar. Y vamos a ver cómo los podemos tratar y cómo influir sobre ellos. Y dentro de ellos, pues, tenemos nosotros el cliente silencioso, el lento, el manipulador, el metódico, el desconfiado, el obstinado, el escéptico, el pesimista, el impulsivo y el discutidor. Y empezamos con el primero. El primero es el cliente silencioso, conocido también como el indiferente. Es difícil lograr que se interese, resulta difícil la charla sobre la situación específica de la venta. Posibles razones de su silencio, puede tener que sea dificultad para hablar. ¿Sí? Falta de seguridad en sí mismo, o puede ser analítico y distante, o simplemente lo está midiendo, así de sencillo, lo está midiendo, porque son analíticos, ¿sí? Diferentes y analíticos. Entonces lo puede estar midiendo, ¿ok? Y este, por lo general, puede ocupar, por ejemplo, la técnica del gran jefe indio. ¿Sabe cuál es la técnica del gran jefe indio? Vale, vamos a ver. Voy a comentar. Vamos a ver. Cecibel, ¿usted dónde es que trabaja? ¿Qué es lo que vende? Licores y vinos. Vinos. ¿Ustedes sacan promociones? La empresa las pone, claro que sí. Sí. Ok, dígame las promociones de este mes. Bueno, le tenemos en oferta el vino Casillero del Diablo, el vino Frontera, son vinos chilenos, uno es de menor costo y el otro es un poquito más caro. La diferencia es el tiempo en barrica y en los dos rangos, que son Frontera y Casillero, se manejan los mismos tipos de uva. Lo que cambia es el proceso de reposo en el vino. Hola. Se sintió incómodo, ¿eh? Esa es la técnica de gran jefe indio. Cuando el cliente le hace una pregunta, se queda después callado. Y uno como vendedor se siente incómodo. Ya no hay qué decir y comienza muchas veces a hablar más de la cuenta, ¿sí? Esa es la técnica del gran jefe indio y tenga mucho cuidado con esa técnica porque hay mucha gente que lo usa. ¿Sí? Es decir, le lanza la pregunta, se queda callado, a ver qué más le puede sacar con el silencio. ¿Ok? Mucho cuidado con esa técnica. ¿Sí? Excelente, Cecibel. Gracias. Muy, muy interesante la información, la verdad. A mí está el mundo de los vinos, me gusta mucho. Me gusta mucho, la verdad. Bien interesante. Ok. Vale, vamos a ver. ¿Cómo manejar la situación? Bueno, pídele su opinión o que le explique ciertos puntos. Trate de romper el hielo y ármese de paciencia, ¿okay? Encuentre un tema de su interés. Yo tuve una experiencia con un cliente más o menos así. No sé si les conté la vez pasada, hace tiempo, sobre que yo pasaba de un canal a otro canal y tuve un problema con un cliente. No sé si les conté eso. De un canal de mayoreo. Sí, ¿verdad? Sí, pasaba, no, comento. Ok, pasaba del canal de detalle al canal de mayoreo, ¿verdad? Entonces, este era el tipo de cliente, un cliente silencioso.
Entonces tuve que encontrar un tema que podría yo romper el hielo, ¿verdad? Y era pues la cuestión de las hierbas. Una persona que le fascinaba la medicina natural. Vamos a ver, el cliente lento. Pertenece a la personalidad del indeciso. Son muy precavidos e insistirán en examinar todas las opciones antes de tomar decisión, aunque de todas maneras se le dificulta tomar una decisión. Ahora bien, este tipo de cliente es bien peculiar, porque es aquel que va hablando lento y despacio, y hasta camina como en cámara lenta, ¿se han fijado? ¿Verdad? Hasta se mueve como en cámara lenta el cliente, ¿verdad? Ese tipo de cliente es una persona muy indecisa. Con este tipo de cliente le sugiero que haga, por ejemplo, los cierres, por ejemplo, el cierre de la equivocación, es muy buen cierre para este tipo de cliente, porque inmediatamente dispara aquella seguridad interna que podría tener, aunque sea un poquito. Cuando usted de repente se equivoca con tal de cerrar la venta, este tipo de cierre es muy bueno para eso. El cierre doble alternativa también podría funcionarle. Creo que este tipo de cierre, el emotivo puede ser también, ¿sí? Cuando usted va y enfoca el producto o servicio a la necesidad, o más bien dicho, a la persona que el cliente tenga mayor afecto emotivo, ¿verdad? La familia, la esposa. Entonces, ¿cómo manejar la situación con este tipo de cliente? Primero, sea optimista, muestre seguridad, sea persuasivo, alábelo, pero no adúlelo porque se va a dar cuenta. Gánese la confianza del cliente antes de cerrar la venta. Esto es algo muy importante, la generación de confianza. Antes de poder cerrar una venta con este tipo de cliente. ¿Cómo puedo generar confianza? Un caso de éxito. Yo tengo un cliente parecido a usted que le pasó esto, esto y esto, y así de esta manera lo resolvimos. Sí, acordémonos que pertenece a la personalidad del indeciso, tiene cierto grado de indecisión. ¿Okay? Y aparte de eso, es lento. A veces le cuesta como procesar ideas, ¿verdad? Usted ve que se queda pensando y como que no procesa, ¿verdad? Como que el procesador está un poco lento. Ah, pues ese tipo de cliente es. El cliente manipulador, este es bien interesante, conocido también como el sabión. Este tratará de venderle a usted, es decir, se convertirá en el vendedor y usted en el cliente. Tratará de desviar el tema y hablará cosas distintas. Con este tipo de cliente, usted se puede sentar y hablar toda la mañana, morirse de la risa, pero no va a cerrar ninguna venta. ¿Okay? El tipo de cliente que de repente le dice, hey, mira, tengo una gran oferta. Pero sí, mira, ya vas a ver. Impresionante. De un aire acondicionado con estos calores que están haciendo. Mira, que está ahí atrás, mira, ya lo viste, ya lo viste. Ese aire, mira, yo te lo recomiendo. ¿Cuándo te lo vas a llevar? Sí, ese tipo de cliente así es, ¿verdad? Va a tratar de venderle de alguna manera. ¿Cómo manejar la situación? Bueno, puede utilizar frases como, ah, a propósito, esto me recuerda a qué, y regresar al punto de la venta. Con este tipo de cliente tiene que mantener el curso de la venta, tiene que ser breve, es decir, no le puede dar mayor información, porque si usted de repente comienza a darle un montón de información, uff, ¿para qué quiere más? No va a parar de hablar, ¿sí? Con él tiene que ser breve, conciso. Puede darle material de venta, sí, algún folleto o alguna cosita así. Y el consejo que se da es, sea eficiente, sea breve y váyase, váyase inmediatamente, ¿verdad? Con este tipo de cliente. El metódico. Se asocia también con el sabiondo, es decir, es el tipo de la película, es el James Bond, ¿verdad? De la película, James Bond, ¿verdad? Se cree, ¿verdad? Necesita autonomía, control, orden y un pensamiento lógico. Lo importante para él es preguntar, mirar, inspeccionar, escuchar, examinar, todo eso, ¿verdad? Es aquel que de repente agarra el producto y comienza a examinarlo bien, ¿verdad? Y de repente le dice, mire, ¿cuánto porcentaje tiene de alcohol? Tanto, segura. Mira qué dice tal cosa. Y si lo sumamos, pues no sé, ¿verdad? Y empieza, ¿verdad? A ver la viñeta, a ver todos los ingredientes, la cantidad de calorías, todo y todo, ¿verdad? Ahora bien, este cliente tiene la característica de que por ser metódico, le gusta siempre cómo hacer lo mismo. Hacer lo mismo. Si usted le ofrece algo fuera de lo mismo, va a tener un poquito de problema, pero
Si de repente puede hacer que cambie cierto aspecto y lo meta dentro de su método, usted va a continuar vendiendo. Por ejemplo, hay clientes que de repente no me van a dejar mentir, especialmente pues mi prisa, que de repente, ah, aquí viene el cliente de los viernes. Los viernes, ¿verdad que sí? Cliente, cliente metódico. Ahí viene el cliente de los viernes. Ya él lo puede. Él va a llegar todos los viernes y va a comprar lo mismo. ¿Verdad que sí? Así son los clientes metódicos. Y tienen características del sabio, si se la creen de todas, todas, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo manejar esta situación? Disminuya su ritmo, practique sobre todo el arte de saber escuchar. Este tipo de clientes, porque tienen un ego demasiado grande, funciona aquel método que dice el pez con la boca muere. ¿Sí? Funciona bastante. Usted solo le lanza una pregunta, comienza a escuchar todo lo que dice y ahí se puede agarrar para cerrar la venta. Le dice, mire, como se acaba de decir, este producto tiene esto, esto y esto, lo que usted está buscando. Y le tengo esta oferta, ¿cuánta se va a llevar? Así funciona con este tipo de cliente. El pez por la boca muere. Pues desconfiado. Pertenece al grupo de los clientes indecisos. Parece inseguro y busca siempre consejo y la recomendación de los demás antes de tomar una decisión, ya sea por asegurarse de la decisión o por evadir la responsabilidad de la misma. Es decir, aquí es bien interesante este tipo de combinación de clientes, porque número uno es desconfiado y número dos es indeciso y siempre va a pedir una opinión. Siempre. Yo recuerdo que tenía una clienta cuando trabajaba en el sector de mayoreo, tenía una clienta que comía cantidad grande. De repente, siempre yo sabía que me tenía que convencer a la cajera. Porque la cajera era la que le decía que sí o que no. Y luego de convencerme a la cajera, me iba con ella. Y le decía, mire, le daba pues, la venta, ¿verdad? Entonces, venía y le preguntaba, ¿qué dice? ¿Lo agarramos, sí o no? Aunque era la dueña, aunque sabía cómo estaban de producto, aunque conocía bien el negocio, aunque sabía que se movía y que no se movía. Sí, pero siempre le preguntaba a la cajera. Y la cajera si le decía que sí, lo compraba. Si le decía que no, no lo compraba. Algo bien interesante, ¿verdad? Pero con este tipo de clientes así es. Son aquellos que de repente, por ejemplo, llegan al supermercado de pareja, ¿verdad? Y le dicen, mira que sí, vos lo compramos. Y todo lo consulta, ¿verdad? Y el otro toma la decisión y que pague a la persona. Y así sucede. También hay encargados de compras. Indeciso. Siempre le preguntan a alguien, ¿verdad? Aunque él es el encargado de compra o ella es el encargado de compra. Entonces, ¿cómo podemos manejar esta situación? Dele seguridad al cliente mostrándole que le comprende con explicaciones sencillas y con sinceridad. Ojo con esto, con sinceridad. Utilice hechos concretos, resultados, pruebas, materiales, testimonios, etcétera. ¿Okay? Todo eso tiene que ocupar. El cliente obstinado tiene similares características con las del sabiondo. Cree tener todas las respuestas, toda la información sobre la compañía, el vendedor, el producto. Pretende controlar la entrevista y cree que solo sus opiniones, juicios, predicciones son correctos y considera negativo cualquier sugerencia o consejo de los demás. ¿Ok? Aquí es el que dice, no, a mí no me vengas con paja. Yo ya me puedo todo este rollo. Mándame tal cosa. Ya de un solo. ¿Ok? Es aquella que dice, no, ya la vez pasada les compré y no me funcionó. Adiós. ¿Verdad? Ese tipo de cliente. Entonces, ¿cómo vamos a manejar esa situación? Ah, ¿qué cliente es importante? Por ejemplo, también este tipo de cliente es aquel que dice, hombre, si yo compañero de chupa, ¿verdad? Y con tu jefe, todos los fines de semana, mira, pues no lo vieras, si apenas se puede parar, hombre, decirle a aquel que soy yo, ¿verdad? Que me dé el 50% de descuento. Sí, así es este tipo de cliente. Entonces, haga que el cliente se siente importante. Ok, sí, perfecto, entiendo que usted es compañero de chupa de mi jefe, ¿verdad? Pero el problema está que él no está ahorita, ¿verdad? Entonces, ese tipo de situaciones las tiene que manejar de esa manera. El cliente que siente importante. Muestre una actitud tolerante, porque de entrada cae mal.
No sea confrontativo, ¿ok? Evite al máximo un enfrentamiento con el cliente. ¿Por qué razón? Te gana el pleito, pero perderá un cliente, ¿verdad? Le va a caer mal, no lo va a querer recibir porque dañó su ego. Sea condescendiente, pero firme. Decirle, ok, sí, fíjese que lamentablemente mi jefe no está. Pero lo que sí puedo hacer es, recuerda esa frase, ¿verdad? Para decir no. Lo que sí puedo hacer es ofrecerle este mejor. Vamos con el siguiente. Cliente escéptico. Tiene cualidades comunes con el sabiondo, pero parece tener respuestas negativas para todo. Mostrando desconfianza ante el vendedor, reacciona de una manera similar al obstinado. Esto está bien interesante porque es escéptico, es decir, no le va a creer. Es sabiondo, es decir, se cree él mucho y es obstinado también. Son tres combinaciones interesantes. ¿Sí? Son aquellos que de repente le dicen, ¿y de verdad van a hacer ese descuento? La vez pasada me dijeron y no me hicieron nada. Yo no les creo mucho. Mejor tratar de vender, ¿verdad? No fuera vendedora o vendedor. Así es este tipo de cliente. ¿Y cómo manejar la situación? Actúe con cuidado. No dé afirmaciones que vayan contra usted. No exagere en sus explicaciones. Si se pone en evidencia, perderá credibilidad. Actúe en manera lógica y abierta sobre el producto o servicio. Y mantenga su credibilidad y gánese la confianza del cliente. Y aquí es ganarse la confianza del cliente. ¿Okay? Ya vimos días anteriores de cómo influir sobre las personas. ¿Sí? Vimos diferentes estrategias de poder influir sobre las personas. Aquí es donde tiene que sacar la suya, ¿verdad? Y aplicar todas estas estrategias. El cliente pesimista, llamado también el quejumbroso. Ofrece como conversación quejas contra los productos, servicios de la situación actual, con nada se satisface. Y todos son quejas y defectos, ¿ok? Ahora bien, este tipo de cliente es aquel que dice, esto está malo, no sirve, ¿verdad? Ya lleva 15 años diciendo que está malo y no sirve, ¿verdad? Porque si estuviera realmente malo y no sirviera, yo hubiera cerrado el negocio, pero ahí está todavía. ¿Verdad? Esto no, ya no es como antes, no se vende, yo ahora ya voy a cerrar este negocio. ¿Sí? Es el tipo de cliente que comienza así, mire, aquí entre nosotros, ¿de cuánto gana? Todo que no ganamos mucho, ¿verdad? Que no gana mucho. Es que se le nota. Sí, así, de repente, no. Es que qué barbaridad, ese es su jefe, ¿verdad? Esas empresas grandes, haciendo más rico al rico y más pobre al pobre, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Con ese tipo de ideas llega ese tiempo, con ese tipo de cosas llega el cliente. ¿Cómo manejar esa situación? Bueno, plantee preguntas contacto para encontrar su descontento, si hubiese alguien. Asume el papel optimista, permaneciendo tranquilo. Diciéndole, ojo con esto, tranquilo, ¿no? Con esto no puede ser increíble, fantástico, que va a vender un montón, que no sé qué, porque lo que va a hacer es que va a reír. Y no le va a creer nada. Entonces lo que va a hacer es siendo optimista, pero tranquilo, como por ejemplo, decirle, sí, sí entiendo, ha estado un poco calmado, pero ya va a ver, ya miren los meses buenos, ya se va a levantar un poquito, ya va a ver, ¿verdad? Siendo así, un poco calmado, ¿verdad? Ofrezca ideas constructivas. Procure sobre todo no dejarse absorber por el pesimismo del cliente, ya que podría deteriorar la experiencia. Es decir, que de repente comienza a decir, mire, ya va a venir el huracán, nos vamos a mojar todo, ¿verdad? No, pero mire, eso ya va a pasar. Sí, porque viene un huracán de verdad. Vamos a ver, el cliente impulsivo tiene características que también se encuentran en el quejumbroso. Sí, espérenme un momento, chicos. Ahí está. Tiene características que también se encuentran en el quejumbroso. Generalmente rápido, con brusquedad y muestra cambios igualmente repentinos. Necesita dominar y acumular logros, por lo cual actúa de manera imprevisible para mantener el control sobre los demás. Yo a este cliente le llamo la hormiga loca. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es cliente que va rápido y de repente comienza. ¿Qué pasó? No, mándame aquí. ¿Qué pasó? No te tardas. Y comienza a hablar y rápido y todo, ¿verdad? Entonces,
que tiene que actuar así, ¿verdad? Su ritmo. ¿Y cómo manejar esta situación? De la siguiente manera. Considera su relación como un acto de equilibrio, es decir, no es confiable. Responda con rapidez, adáptese a su ritmo. Omita detalles innecesarios, pero presente hechos suficientes para que el cliente tenga bases para poder tomar una decisión. Evite que el cliente también cambie de decisión. Con ese tipo de clientes, cuando le compran, mejor ya después no le conteste. Si le llama al celular, ¿verdad? Porque es aquel tipo de clientes que de repente le puede decir, mire, ya no, ¿verdad? Sí, porque hace cambios bien repentinos. ¿Ok? El cliente discutidor tiene rasgos comunes con el quejumbroso, es decir, se parece mucho. Querrá iniciar una guerra contra la compañía, el producto, se pondrá a favor de la discusión como una persona inferior que le pueden abusar. Generalmente es inseguro y por eso necesita degradar a los demás y comportarse contrariamente a su personalidad. Como su nombre lo dice, es discutidor. Me encanta discutir. ¿Sí? ¿Saben quién era más o menos así? Se le notaba a ese tipo de cliente. El presidente Mauricio Funes. El expresidente. Era bien confrontativo, bien discutidor. Más o menos así, tipo de personalidad. Aquellos que quieren hacer valer sus derechos, ¿verdad? Aquellos que dicen, si no me traes eso mañana, si no cumplís lo que me decís, te voy a poner una demanda. Voy a hablar a la Defensoría del Consumidor. De aquí que allá. Que no sé qué, ¿verdad? Y comienzan a ese tipo de amenaza. ¿Ok? ¿Cómo manejar la situación? No discuta con él, pues no ganará nada. Si gana, ganará una batalla, pero perderá un cliente. El valor y la sinceridad son los que producirán respeto ante una situación como esta, aún en las circunstancias más difíciles. ¿Ok? Bueno, vamos a ver. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado, chicos? Pregunten, pregunten. Es el momento. Hola. Una pregunta. Al menos yo en mi caso, cuando me sale un cliente así prepotente, yo solo le muestro el producto y doy la vuelta. Porque al fin y al cabo lleva terminando lo mismo. Aunque él quiera darle quizás lo que usted diga, va a ponerse él como vendedor y nosotros como cliente. Porque en los supermercados manejamos bastantes diferentes tipos de clientes. Claro, claro que sí. Muchas veces uno, bueno, yo soy una, para no entrar en discusión con el cliente, yo le muestro y con permiso. Porque, o sea, hay clientes que se extienden mucho y nosotros no estamos solo para atenderlos a ellos, pues. Correcto. Muchas veces nos encontramos llenando las góndolas o algo así, pues. Y otra cosa, hay cliente que al que está más ocupado llega a preguntarle. Sí, Cuando es hay cierto. Un montón de gente perdiendo el tiempo. Exacto, es cierto, es cierto. Sí, la verdad que no está mal lo que hace. Lo único que un detalle siempre una sonrisa, ¿verdad? Detalle nada más. Pero de ahí por lo demás, la verdad que no está tan mal esa técnica porque si no, pues al final... hay muchos clientes que acaparan, ¿verdad? En el caso de los supermercados, es complicado porque ustedes tienen que atender un montón de clientes y a veces cuando son horas pico, súper se llena, tienen que atender la mayor cantidad de gente en el menor posible, el menor tiempo posible. Entonces, un consejo nada más, hágale saber de que cualquier duda está ahí para ayudarle y lo deja, ¿verdad? Nada más, con una sonrisa. Okay. De un consejito nada más que le puede funcionar y atender al siguiente cliente. No sé, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? No hay más preguntas, su señoría. Bueno,
Vamos entonces a quedarnos en los últimos minutos a preparar nuestro trip de ventas para el día de mañana. ¿Sí? Vamos a agarrarnos unos, ya en 3 minutos termina la clase, unos 4 minutos, 5 minutos para preparar nuestro trip de ventas, técnicas de introducción, características, ventas a beneficio, manejo de opciones y cierre de ventas. ¿Sí? Así que nos tomamos estos minutos, chicos, para preparar nuestro clip para el día de mañana. Mañana es la graduación, por cierto. Hay que venir bien elegante. ¿Ok? ¿Qué? Unos minutos y terminamos.
Bueno, chicos, llegamos hasta acá. Nos vemos el día de mañana para la grabación, así que a vestirse con las mejores galas. Bueno.